El Consejo Universitario General es el máximo órgano colegiado universitario. Les agradezco a todos su presencia puntual para iniciar esta sesión de trabajo. En él se toman los acuerdos que norman el desarrollo de las actividades sustantivas de la universidad, estipuladas en la Ley Orgánica, como docencia, investigación, extensión universitaria y difusión cultural, así como lo referente al Estatuto General y al presupuesto anual de egresos. El Consejo Universitario General se reúne en sesión ordinaria por lo menos una vez al año. En caso de ser convocado por el rector o a solicitud de la mayoría de los consejeros, se efectuarán sesiones extraordinarias. Es presidido por el rector, salvo que el gobernador, como primera autoridad universitaria, asista a las sesiones. En estas arduas jornadas de trabajo, al Consejo Universitario General le corresponde expedir el Estatuto General, la reglamentación necesaria y los acuerdos específicos para la eficiente operación de la universidad, conocer y aprobar el Plan de Desarrollo Institucional y, en su caso, los acuerdos dictados por el rector en los asuntos de resolución urgente que sean competencia del Consejo. Nombrar a las comisiones académicas de reglamentos, de presupuestos y de honor y justicia que trabajarán durante el año y plantearán sus propuestas y dictámenes en cada sesión ordinaria para su aprobación. Aprobar el presupuesto anual de egresos, así como los aranceles de inscripción. Evaluar la creación de nuevas carreras y posgrados aprobados por las comisiones académicas por área y aprobar las formas de organización académica y de difusión y las modalidades escolares que se establezcan en la Universidad Veracruzana. Las autoridades universitarias que integran el Consejo son el gobernador, el rector, el secretario académico que ejercerá las funciones de secretario del Consejo, el secretario de Administración y Finanzas, el coordinador general de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, los vicerrectores, los directores generales de área académica, el director general de investigaciones, los directores de las facultades e institutos de investigación y el director del Sistema de Enseñanza Abierta, SEA, un consejero maestro o investigador de cada facultad o instituto de investigación, designado por los profesores e investigadores respectivamente, y un consejero maestro por cada carrera del SEA, que será designado también por los profesores. La comunidad estudiantil está representada a través de un consejero alumno por cada facultad o instituto y un consejero alumno por cada carrera que se ofrezca en el sistema de enseñanza abierta. Esta conformación otorga al Consejo Universitario General el carácter de órgano colegiado máximo universitario y le confiere autoridad para dictaminar, evaluar y aprobar, en su caso, las propuestas emanadas de la comunidad universitaria en su conjunto.